Saludos amigos del equipo Perro Zorro. Bienvenidos, les saludamos desde la Reserva Privada del Madrigal de Podocarpus, ubicada en Zamora, Huayco, sector El Carmen. ¡Bienvenidos! Nuestra ruta inicia en El Carmen, barrio Zamora, Huayca Alto. Desde el barrio El Carmen seguimos en dirección a la quebrada San Simón hacia el colegio Mauta. Para encontrar este letrero, Madrigal de Podocarpus, hemos llegado. Si bien el nombre ya existía por parte de los propietarios anteriores, el madrigal significa algo delicado, elegante, y esta expresión consideramos que la naturaleza lo cumple con el canto de las aves, cada amanecer, el murmullo de las aguas y los ríos, así que por eso hemos conservado este nombre. Hola con todos, bienvenidos a la Reserva Madrigal del Podocarpus. Mi nombre es Mario y el día de hoy voy a ser su guía en esta salida. Nuestro guía nos ha expuesto una serie de rutas a las cuales tenemos acceso, pero nosotros hemos tomado una que nos lleva a un lugar denominado Cueva de León. Desde ahí podremos divisar las lagunas de Capulí, que tantas veces hemos querido ir. Iniciamos esta caminata a las 8:30 de la mañana. En este momento nosotros estamos en la Reserva Madrigal del Podocarpus, que se encuentra ubicada en la microcuenca San Simón. Para la parte izquierda tenemos nosotros el filo de montaña donde está la laguna Cochacarango. Hacia el fondo tenemos lo que es ya la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus y también zona de la reserva. Y para el camino que nosotros estamos realizando en este momento, que le hemos denominado Sendero del Oso, podemos ver todo este filo de cordillera que se denomina filo Cueva de León. Un dato a destacar de este increíble lugar es que existe una carretera que nos cuenta nuestro amigo que la han hecho en otro tiempo para poder mitigar los incendios. Entonces, gran parte del camino hacia la cima es realmente una carretera que está bien fácil de caminar. La iniciativa de establecer la reserva se da en el año del 2003, cuando ya como propietarios del predio nos dimos cuenta de lo alto impacto que había sufrido, casi un 50%, ya sea por incendios forestales, por sobrepastoreo, por extracción de maderas. En ese sentido, consideramos que era un deber proteger las cuencas a través de la siembra de árboles, reforestación, regeneración nativa, y esta restauración nos permitió dar el paso a través de un plan de manejo en el año 2004 de que se considere una reserva creada por iniciativa privada. Al cabo de una hora hemos llegado a la parte más alta de la reserva. Realmente está chéverazo. Les pido disculpas por el audio porque el viento es muy fuerte, como ustedes podrán ver, pero estamos disfrutando de esta caminata. Observando en el Google Maps, nos habíamos dado cuenta que en el sector del Capulí, en dirección de la laguna de Cochacarango, se observaban unas lagunitas o ojitos de agua. Visitando aquí la Reserva El Madrigal, hemos tenido la oportunidad de conocerlos. Después de la anterior posita de la laguna, a 2 minutos hemos encontrado dos más. Parece que es una zona humedal. Hay bastante laguna pequeña estacionaria. Hemos culminado el sendero, lo que es del oso, el sendero del oso. Estamos con el amigo Marek y nos va a dar otras alternativas que tenemos también. Vertical. Así es, bueno, como lo dice, ya en este momento terminamos el sendero que tiene mayor dificultad, digámoslo así. Es un sendero que ya requiere cierto nivel de preparación e igualmente requiere el acompañamiento de un guía. De igual manera tenemos otros senderos en la parte baja de la reserva, como es el sendero Romerillas. Es un sendero que lo hemos aperturado para la autocaminata, ¿no es cierto? Las personas pueden recorrerlo por su propia cuenta. Una vez superada la prueba más fuerte, pues ya estamos de regreso acá abajo y vamos a tomar el sendero más suave, que se llama Sendero Las Lagunas. Entonces, pues vamos a ver qué podemos encontrar. Y luego de una caminata de 5 minutos desde la casa, pues hemos llegado a esta laguna. Tengo entendido que es de origen artificial, sin embargo está genial. Y aquí venimos un ratito al kayak. Vamos a ver qué tal nos va. Actualmente los costos son democráticos para que puedan estar al alcance de las familias, especialmente con niños pequeños que se ven la necesidad de volver al campo. El costo de ingreso para caminar por los senderos, sea una mañana o una tarde, es de $3. Quien desee acampar necesita pagar $5 por persona para tener derecho al uso de las áreas de refugio y de área de camping.
En este momento estamos en el área de camping. Hemos adecuado esta instalación para que ustedes puedan hacer uso incluso del baño. Tenemos también una cocineta con la que ustedes pueden disponer para cocinar. Bueno, creo que también hay que aclarar que tiene una salida al río, un río, el río San Simón. Es un río muy limpio que ustedes pueden darse un baño ahí. Así que este es el lugar que estamos buscando. Tan solo por $5 por persona, pues vas a encontrar este lugar que está increíble para acampar en Loja. Bueno amigos, y con esta vista de esta hermosa laguna, damos por concluido el video de esta semana. La verdad, un lugar súper relajante. Nosotros todavía nos quedamos un ratito más aquí descansando. Les queremos invitar a que vayan a nuestro canal, se suscriban, le den like, tanto en Facebook, estamos como Perro Zorro, y en el canal de Wilson Alcosa de YouTube. Y pues, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias amigos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crejo y le quiero mandar un saludito al grupo de aventura Perro Zorro, a mi pana Wilson y a mi pana Leo, Pila Miñaño. Un abrazo lleno de buenas vibras y nada, pues, a pasarla bien y a tener mucho cuidado en esas aventuras, ¿eh? Esas aventuras, protéjanse en las aventuras. Chao.